Bueno, acá estamos. Pensamos que íbamos a poder esperar este día, estirarlo, hacerlo en el invierno cuando la vegetación bajara, pero no. Llegó el día que hay que hacerlo del estanque y ahí les voy a contar por qué y qué es lo que está ocurriendo. Hubo grandes lluvias. Ustedes vieron la última vez que la última lluvia, además de ser muy intensa, mucha agua, nos tiró la rama nos desgarró la rama del pino, que vieron que lo tuvimos que cortar y sacar, lo vieron en uno de los videos. Todas las vegetaciones empezaron a magnificarse muchísimo, especialmente las plantas que tenemos adentro del estanque. Ya los peces estaban sufriendo. Cada tanto estaba yo tratando de sacar este lentejón, pero ya dejó de ser el problema el lentejón. El problema empezó a ser la planta que es oxigenadora del estanque, que es la cola de zorro. Y el mayor problema que se desarrolló muy grande es un nenúfar, que es color amarilla su flor. Es el yoito mosic, le digo yo. Bueno, cuando nosotros nos mudamos, todas estas plantas estaban en otro estanque, en otra casa. Y en la mudanza perdió su envase. Entonces, ingenuamente, lo pusimos sin maceta. Y claro, cuando vos pones una planta en el estanque, la tenés que poner con maceta. Porque si no, se hace un islote. Y es lo que a nosotros nos ocurrió. Yo no pensé que iba a crecer tanto. Pero este clima que tuvimos en Buenos Aires estos últimos días hicieron que todo lo que es subtropical creciera mucho más. Y estas plantas son subtropicales, son nenúfares. Empezaron a ahogar a los peces, se ocupó todo el estanque. Yo pensaba esperar y que llegáramos al invierno para poder hacerlo, pero es insostenible. Así que bueno, empecé de a poco a ir limpiándolo, pero ya llegó el día que hay que sacar. Hay que sacar este islote, este camalote que se nos hizo adentro del estanque. No se lo puede sostener más. Vamos a ver cómo se puede hacer. Necesito obviamente ayuda, sola no puedo. Es enorme, pesa un montón. Está como si fuera agarrado del fondo. Así que no sé cómo vamos a hacer. No sé qué va a pasar en este video. Así que lo quiero ir haciendo como el día a día de lo que va pasando en el estanque. Quizás hoy empecemos. Hermosa. Bueno, quizás hoy empecemos y no sé si vamos a poder terminar, pero mi idea es hoy sacar sí o sí en este capítulo del estanque. Mi idea es... ¡Ay, pupuna! Mi idea es sí o sí sacar el camalote. El tema que tenemos principalmente en esta zona del estanque
hay mucha vegetación, hay mucha naturaleza acá adentro. Nosotros permitimos que haya demasiado ecosistema lindo y esta agua del estanque está bien madurada para que las plantas, los peces, todo hermanado subsista. Entonces es como un estanque natural, pero para eso necesitamos mucha fauna, ¿no? Y ese es el problema, el hecho de tener que meter las manos adentro del agua, tener que sacar esta planta, a mí la verdad me impresiona mucho. Yo ya les conté un poquito de la vida de este estanque en otros videos. Ante la necesidad se hizo rápidamente el estanque. Habíamos puesto algunas decoraciones de piedritas alrededor, pero quedó como a medio terminar porque teníamos los perritos muy cachorros y especialmente alguien que tengo acá abajo. Se metían y sacaban las plantas, o sea, mordían el borde de la planta y la sacaban afuera cuando estaban solos y también mordieron el borde del estanque. Así que al día que lo podamos arreglar realmente hay que poner piedras más grandes y bueno, y poner otras cositas. Así que bueno, vamos a molestar un poco a este ecosistema. Eso es lo que más me apena, pero es necesario para que todo esto fluya de la mejor manera. Y acá viene Cristian porque es el que va a tener que sacrificarse y meterse a sacar todo esto. A nadar en el estanque, vení. Acá les estaba contando a la gente que cometimos este detalle de que perdimos la maceta del camalote. ¿Perdimos? Sí, y que metimos el camalote como vino. Sí, al principio era lindo. Al principio, claro, pensamos que iba a estar. Bueno, eso fue algo. Al principio pensamos que iba a sobrevivir, ¿no? Y bueno, estaba contando que vamos a ir haciéndolo en varias tandas, pero que hoy el camalote tiene que salir. La tanda de hoy es el camalote. Hoy sale. Hoy sale. Le venía esquivando, pero bueno, hoy sale. No hay opción. Yo lo veo como todo muy lodoso ahí adentro y ya no me gusta. No llegamos al invierno, les decía. No sé, hay que empezar. ¿Hay que meterse? Bueno. ¿Quién se mete? ¿El perro? No, creo que los perros te acompañan. Es que ya entró una vez. O dos. Pero si no, no, pero sin querer. Sin querer se cayó la árbol al estanque. Bueno, ¿vamos? Yo estuve sacando acá en el balde y rastrillando un poquito con todo esto, que lo vieron al principio. Se está oscureciendo un poco, pero se ven, ahí pasa un pececito, el naranja. Ese naranja nació en este estanque. El padre también era naranja. Y nació ese naranja y uno que es negro, que está transformándose en naranja todavía. Esos nacieron acá. Así que ya están adaptados a este ecosistema que tienen. Pasa lo siguiente. Esta, que es la isla morada, que es la violeta, ¿sí? Que acá las tenemos en maceta, son tres macetas, se ve que se hizo un hijito y se agarró el camalote, la violeta. Entonces yo creo que esta es parte del camalote. Pero acá abajo hay una blanca, que es la copo de nieve. Ahí, esa, ¿ves ese pimpollito? Sí. Eso, no sé si es una maceta o qué pasó. Si es una, tendría que ser una maceta, la copo de nieve estaba en una maceta, esa es de las últimas compradas. Estaba ahí, está bien, está ahí, pero estaba más allá, por ahí el perro la volteó del escalón. Claro, se ha caído, o sea, hay que acomodarla. Ahí del escalón. Ah, estaba allá adelante. ¿Allá adelante? Sí, ¿dónde están las hojas de la mora? ¿Dónde están las hojas de la mora? Bueno, esa se vino para adelante, eso tiene maceta. Esta violeta no tiene maceta y el camalote arrancaba acá y se hizo todo para allá. No, la violeta no tiene maceta. Está dentro de la otra. Ah, esta está dentro de la maila. Acá había una que era de color rosa, la flor hermosa, sí, que no volvió a salir. Maila, claro, esta está en una maceta, sí. Y yo creo que la cola de zorro tal vez estaba también adentro de la maila. La cola de zorro es esta, que es una oxigenadora. Esta está ahogando muchísimo. Esta es de las que más habría que también sacar, pero estas las voy sacando en el balde. Yo saqué algunas, ves que hice ahí el espacio donde van los pececitos. Y aquellas que me decís son los lirios. Sí. Los lirios... Están los lirios, después hay una talía, la que tiene las varas largas, así como secas pareciera las varas, es talía. Y en la base de la talía hay algunas ninfoideas, que es una florcita blanca con forma de estrella, que allá justo hay una. Mirá, abren con el día, ahora te la voy a marcar. Pero ves todo ese pasto que se hizo, yo creo que ese pasto tampoco está ayudando. Habría que también sacar el pasto este. Y ahí abajo está la colosea, o sea, el estanque sigue acá. Acá está toda la forma del riñón, la negra esa es la colosea. No puedo ir por el otro lado porque hay mucha agua y además está lleno de vida esto. Esa blanquita que ven con forma de estrellita blanca en el medio de la nada, esa es la ninfoidea. Y esta me parece que es colocasia, no colosea. Si no la abro, chao. Bueno.
Nada, es corto. Ya tenía que abrirlo. Claro, así sí, pero... Llega, llega, pero bueno. Arriba. Esto es un caos. ¿Dijiste que es un puente? Un puente como los puentes japoneses. ¿Cómo hacer un puente japonés con una madera encofrada? ¿Cómo era? ¿De encofrado? De encofrado y una escalera plegable. Y una escalera plegable, a ver si podemos acceder a las plantas sin andar revolviendo tanto. Sin meterme. Sin meterse, especialmente. No sé. No sé. ¿Cómo es ese que dice? No sé, Rick. Parece falso. Saco. Ay, sí. Bueno, voy a soltar la cámara. Dejo la cámara tipo corriendo porque hay que meterse acá adentro. Listo. Estaba pensando en que por ahí si sobran cosas, las podemos meter en el balde. Ahí está la maceta número uno. Tenía que venir con guantes, me parece. Yo salí, entonces toda la ayuda. Corte. ¡Ah! Se mueve algo adentro. ¡Ah! Está la cosa, viste que yo te dije. ¡Ay, qué maldita! Yo sabía que estaba ahí. ¡Ah! ¡Dios! Se metió de vuelta al agua. ¿Sí? Bueno. ¿Y era gorda? No, era chiquita. Esa es chica. Espera. Bueno, yo pensé que era la mamá de las anguilas. No, esa es una cría. Bueno, estaba dentro de la maceta porque les gusta vivir en el barro y se ve que se metió en esta maceta. Esta es la única nenúfar que tengo con esta maceta, sí, el único estilo. Después las otras las dejé con las macetas más de pilotín de plástico. En realidad no es una maceta, señora, es un fuentón eso. Bueno, se deslizó rápidamente hacia el estanque, con lo cual es... Lleno. Creo que me voy... Ay, sí. Me parece que me voy a poner guantes, no sé. Voy a buscar los guantes. Va a ayudar un montón. No tienen dientes. Ay, no, pero igual, no sé. No tienen dientes. Ya sé que no tienen dientes, pero... Bueno. Ah, lo único que te voy a romper todo. Sí, ya, sí. Pero... Ya está. Hay un montón de plantas que están tipo liana. Bueno. No. Sí, igualmente me parece que esta es toda Isla Morada y que la planta que yo quería se fue. No está ahí. Mirá, un caracol. Sácamelo por Dios. Mételo acá en el... Ah, no tiene nada. Es un caracol así. ¿Quién ahí se está? Ya almorzó. ¿Quién se está alimentando de mis caracoles? Yo pensé un caracol, pongámoslo en la maceta, pero miren. No, acá hay una vida, un ecosistema, una diversidad. ¿Quién se comió ese caracol tan grande? Bueno. Esto no va a ser divertido. No, no, nadie dijo que lo sería. Pero bueno, arrancamos. Yo voy a ir llevando con el balde, todo esto lo compostamos, obviamente. Lo mando al compost y ya. Sí, igual no te alejes mucho porque recién quise mover y ya se mueve el camalote. Ah, bueno, lo tenemos. Como... Claro, todo no sé esto. ¿Cómo le voy a sacar el peso que debe tener? Todo esto debe tener un peso y debe estar agarrado del fondo, eso es lo que yo me imagino. ¿Cuándo lo saqué de la pileta y lo traje? Estoy pensando que quizás con un cuchillo lo vamos sacando por tandas. Entonces levantar una tanda, cuchilla y otra parte. Supongo. Pero bueno, vamos bien. De aquel sector, de la escalera para allá, yo no tocaría nada, cosa de que allá se refugien los peces. Sí, yo no me quería tocar de esperar ver a esto. Uh-huh. Acá ya empieza más o menos el camalote. Ajá. Y ya de acá y todo para allá. Claro. Pero para ir para allá primero tenemos que sacar los lirios. Los lirios, sí. Capítulo 2 de este video. Me puse guantes para estar más tranquila a la hora de tocar algo. Es mi estanque. Hay que cuidar nuestras plantas, así que vamos a hacerlo. De lo que abunda, no me preocupo en sacar, saco, saco. Claro.
Hola. ¿Vas a sacar para allá o los traes para acá? No, los pones ahí arriba. No. ¿Cómo por acá? Por ahí salga otro. Ah, ves ese pasto. Eso es terrible. ¿Ves lo que yo digo? La Thalía es como la que está haciendo lío, me parece también. Mira todo el yuyerío que se le metió adentro. ¡Ay! No sé qué es. ¡Ah, es una ranita! ¿Ranita? ¡Ay, sí! ¡Es una ranita bebé! No sé si se llega a ver en la cámara. Uy, te pusieron una planta acá. Bueno, sí, ya sé cuál es. Hay cuatro macetitas. Sí, había, seguramente. ¡Mira la rana lo que es! ¡Es hermosa! ¿La llegan a ver ahí? Sí, tiene la cabeza verde fluorescente, esa rana. Debe ser las psicodélicas. ¿Vos decís? No. Ojalá. No. Hay que lamerlas como mero. No. ¿Se acuerdan los lirios que yo dividí? Tenía uno solo y lo habíamos dividido. Bueno, ha crecido enormemente. Yo lo dividí en dos macetas en el invierno y la verdad ha crecido mucho. Esto ha crecido mucho. Esta es la que no. Esta es la que no debería ir. Esta. Es un desastre. Y la Thalía no se ve bien. Yo no me quiero acercar mucho porque se me hace que ahí adentro puede haber algo. Me da como un poquito de miedo, les voy a ser sincera. Esta es la hoja de la Thalía, ¿ves? Esta es la hoja de la Thalía. Y está bastante sequita. Ya pasó la época de la floración. A ver si la pongo. Es una flor blanca chiquita, en realidad. Lo que gusta de esta planta es esto. Alguien que sepa esto nos va a denunciar. Matando. ¿Cómo matar un nenúfar en vivo? Me había olvidado de estas decoraciones. Pero me olvidé por completo. Otra maceta por ahí. No. Pues sí que había que correr las cosas. Mi pantalón. Tengo el poder de los nenúfares. Digamos, ya. Bueno, ¿qué tal, Rick? Viva la mecánica. Bueno, obviamente vamos a tratar de rescatar una planta. La vamos a poner dentro de una maceta para que esto no vuelva a ocurrir. Hay un montón. Me acordé ahora que hay un montón de decoraciones en el fondo del estanque que habíamos puesto muy lindas y que esta planta las ahogó, las comió, se le subió, se enlodeció todo. Así que, bueno, voy a guardar una planta sola, como les decía, y nada, la voy a tirar a una bolsa de consorcio. ¿Qué? El puente funciona. Sí, pero cuidado. Bueno, vamos a dejar que se asiente un poco toda esta revoltija que hicimos. Y por suerte de este lado no tocamos nada. Como el estanque es largo, no sé, ¿cuántos metros tendrá el estanque más o menos? 4 metros. Bueno, más o menos 4 metros de largo. De este último metro y medio no tocamos nada. Así que ahí están los pececitos pobrecitos refugiados. Y bueno, vamos a esperar a que se asiente un poquito, a terminar de limpiarlo un poco.
Mira, se asoman ahí, te los muestro para que se queden tranquilos. Bueno, justo que vengo a filmar, se esconde. Se allá rojo, va uno. Bien. Allá está el blanco, allá por allá hay otro. Ahí bueno, me salió el rojo, mira. Sí. Rojo, naranja. Naranja, sí, 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 sí. Cantónico. Están todos refugiados en este lateral de acá. Hace un rato vi el yubunque, el manchado. El yubunque, sí, hay un yubunque, hay cometas, y bueno, nada. Y vamos a tratar de sacar todo este lentejón también, de alguna manera. Y esperamos que este año sí, las heladas sean intensas y maten al lentejón, como pasó el otro año. Porque este año, al no tener heladas tan fuertes, este lentejón sobrevivió y ese fue el gran, gran problema de este año. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo está aquí eso? A ver, ahí te digo qué planta es. Esta creo que es. ¿Sabes que no sé si? ¿Dónde estaba ya? Tengo miedo que sea Isla Morada pequeña, pero parece. ¿Sabes cuál me parece que es? La que abre de noche. Y por la zona, sí. El nenúfar que abre de noche. Por la habitación, sí. Ahí está. ¿Ves que es así, triangular? Ojo con la rana. ¿La viste? No. ¿Vale, cazar peces? No. Dentro de lo posible, no. El perro repancho. Es muy chiquita. Es un re problema tan chiquita, ¿eh? Sí, son crías. Uh-huh. Esta es como, ¿cómo se llama? Anguila. Anguilla. Me puse a cortar un poquito esta zona porque, como les decía, más o menos el estanque ocupa hasta acá. O sea, toda esta planta hace que ahí abajo se genere. Si bien se pueden refugiar los peces, pero la idea es que se refugien en las nenúfares, no acá. Y acá esto está cayendo y empieza como a embarrarse y como a tocar, a entrar en contacto con el agua. Así que voy a cortar un poquito como para que, para darle la forma, para ir sacando, aprovechando que ya estoy limpiando, limpio un poquito esta zona que nunca lo hago y ya que revolví todo, termino de revolver este último rincón y ya está. Bueno, ya estamos embolsando varias bolsas, porque es muy pesado, si no me parece, para que lo lleve la gente que junta los residuos. Y tenemos para terminar de sacar estos. Y lo que le quiero mostrar que hicimos fue, hicimos dos macetas, estas dos de acá, paren que de vuelta la cámara, así la ven. Hicimos dos macetas de Joy Tomosic, espero que prendan, yo calculo que sí, porque estoy en esta fecha marzo, que es como si fuera otoño y es como una segunda primavera, así que yo creo que estoy bastante bien. No quise andar dividiendo más, los lirios los voy a poner como están, no los quiero tocar. Igual ya los había dividido en invierno, así que bueno, los vamos a poner por ahí. Así quedó el corte, ven, abajo que se ve todo eso marrón abajo, es lo que no entra el sol de la citronela la tengo que podar. Este año, cuando llegue invierno, la voy a pelar bien cortita porque, bueno, yo la corté, pero ves que crece un montón. Garu, ¿qué inspeccionas? ¿Qué hay, perro? Bueno, así que vamos a poner estas, vamos a terminar. Descubrí esta que la tenía perdida, que es una. Si puedo, les dejo el nombre acá abajo, pero es una planta que el nenúfar, la flor, la abre cuando baja el sol, cuando atardece, y está abierta toda la noche hasta que amanece. Hasta más o menos 11 de la mañana, por ahí. No la he visto nunca la flor, pero está linda la planta. Ha dado muchos hijitos. Este es el lentejón, el famoso lentejón que tenemos acá. Y, bueno, nada, esperemos que repunte. Otra anguila gigante. Tenemos todo el estanque con anguilas. No sé qué vamos a usar. Los peces sobreviven porque son grandes, calculo yo. Bueno, vamos a terminar este trabajo antes de que se nos haga de noche y después sigo hablando. Bueno, vaciamos de ahí porque se había contagiado toda de la Isla Morada, se había metido acá adentro y la había invadido por completo.
Esa es toda la raíz de Isla Morada, hizo esto y me mató la otra planta, la que yo tenía real acá. Así que bueno, esto se va también. Igual esta planta viene de la otra casa, ya hace mucho que está, como 6 años. ¿Quién se hizo una nueva cucha? ¿Garu? ¿Te hiciste una nueva cucha? La flor de la ninfoidea se cortó un poquito, es hermosa, abren y cierran. Bueno, ahora es cuestión de esperar que se asiente toda esta tierrita que estaba en el fondo cuando revolvimos ese lodo. Yo creo que mañana ya esto va a estar muchísimo mejor y les voy a poder mostrar mejor los peces. Las plantas tienen que acomodarse. Dejamos entonces dos, yo y Tomosic, la amarilla, dejamos dos. Nos quedamos con la Isla Morada, nos quedamos con la que abre de noche, no, con una ninfoidea. Dejamos los lirios, los cambiamos de lugar, los pusimos en aquel rincón los lirios. La colocasia, que es la imperial, la negra, la dejamos ahí. La talía la sacamos porque estaba llena de yuyos, de muchos pastos, era imposible. Me parece que no sé qué voy a hacer, la dejé afuera. Después veo si la entro o no la entro. Y tengo ahí la guanciba, que es la que es mitad roja, mitad blanca. Y me falta una. ¿La copo de nieve dónde está? Que vos me dijiste ahí hay una maceta suelta. Ordenaste. Me parece que las blancas. Ups. Bueno, era demasiado descontrol y era obvio que iba a pasar esto. Me parece que la que era pompón blanco, la que era tipo copo de nieve que venía dando. ¿Eh? Sí, no, estaba mezclada y tampoco tenía maceta esa, o era de las macetas que habían vuelto, o sea. El camalote se había envuelto en las macetas y adentro del camalote como que se había comido todo. Las macetas, las decoraciones, todo. Se había hecho un desastre. Así que bueno, nunca más poner un camalote así. En su momento nos pareció agradable, parecía linda. La amarilla quedaba muy linda, pero ya estaba haciendo demasiado. Miren el estanque enorme que es y era todo para ella prácticamente. Nosotros queremos traer la flor de loto también, que es una de las adquisiciones que queremos prontamente poner. Y es la bomba. No nos dimos cuenta que se nos pasó el horario de la merienda y tenemos muchísima hambre. Pero queríamos terminar antes que se oscurezca, porque una vez que ya metimos la mano, esto había que terminarlo. ¿Qué parece? Como que perdí. Tenés una galletita ahí. Miren nuestras manos para que vean que estamos inmunizados. Así se inmuniza a la gente. Tengo hambre. Ahora habría que hablar en este silencio apreciado que tenemos. Y se me fueron las ideas. ¿Qué producto es este? Un whiskola para bajar la galletita con barro. ¿Qué producto es este? Yo propaganda no hago gratis. No. Quiero contarles cómo fue la historia de que traje. ¿Cómo fue la historia del estanque en realidad? Yo estaba haciendo un curso y en el curso nos llevaron de paseo, digamos, y fuimos a conocer un lugar que vende todo tipo de plantas y que se dedica a plantas acuáticas. Un lugar hermoso donde tiene un montón de variedades
donde esta señora, todo su hobby fue empezar a intercambiar plantas y las trajo, ha traído plantas de todas partes del mundo. Es un lugar bastante grande y la verdad que yo volví maravillada. Y entonces me traje una, que la primera que traje fue Maila, y que la puse dentro de la maceta. La puse dentro del fuentón que ustedes vieron. Esto fue hace como 6 años más o menos. Y claro, cuando llegué a casa, yo había comprado ese fuentón con la idea de dejar la planta ahí adentro. Después me di cuenta que era muy pequeña, así que nada. Terminamos haciendo un estanque rápidamente en un lugar donde habíamos sacado un tronco de un árbol viejo que estaba seco. Y hicimos un estanque de una circunferencia de 2 metros, que es lo mínimo para hacer un estanque, porque menos que eso ya no se recomienda tanto para que sea natural, ¿no? Para que no tenga una fuente, para que no tenga un filtro de agua. Entonces, bueno, el diámetro era de 2 metros, era circular nada más, y tenía varios escalones. En esos varios escalones la idea era las plantas fueran apoyadas en esos escalones, porque las plantas tienen que estar cerca del sol. Si vos la pones muy muy abajo, cuando llega el invierno o cuando llega la primavera, se estira mucho para salir afuera, especialmente los nenúfares, y no salen. Entonces tiene que estar como una mediana altura. Algunas tienen que estar más lejos, pueden tener más profundidad, pero otras tienen que estar ahí nomás del agua, un poquito ahí abajo del agua, y ya listo. Bueno, entonces hicimos varios escalones, compramos un loto también después, más adelante nos entusiasmamos y pusimos el loto, que el loto sí necesita profundidad, y la verdad era un loto que era una planta bebé y yo ya veía que iba a ocupar todo el diámetro de ese estanque. Después, bueno, nos entusiasmamos con la idea de poner peces. No ponemos carpas porque las carpas se comen a las plantas, y en realidad el estanque está hecho para las plantas, en realidad, no al revés. Entonces, bueno, después conseguimos algunos pececitos. Y bueno, y fuimos trayendo distintos tipos de plantas. La isla morada, esta, Joy Tomosic, la amarilla, y la maila, que era rosa. Hermosa era hermosa. Y el loto real, creo que era, no me acuerdo bien el nombre. Era hermoso. Sí, lo voy a dejar acá abajo escrito. Y era color rosado con amarillo. Tenemos fotos también. Sí, hay fotos. Entonces después nosotros nos mudamos y vinimos para acá. Y claro, yo las plantas las amaba, me encantaban y me las traje, así que yo me traje las plantas y Cristian se trajo sus peces, porque a él le gustaban mucho los pececitos, y además no los íbamos a dejar ahí porque no sabíamos la vida de ese, no era un estanque que iba a tener vida, de hecho creo que ya no existe más. Entonces, bueno, viajamos, fue muy difícil porque cuando llegamos acá no había dónde poner, no había un estanque en esta casa, así que lo que hicimos fue usar la pileta que estaba deshabilitada para poner las plantas. Los peces no, los peces los tuvimos en una pecera, y rápidamente nos dispusimos a poder hacer esto. ¿Los peces también los pusimos? No. Sí. No. Pusimos los peces todos, sí. ¿Sí? ¿Pusimos los peces? Uh-huh. ¿Sabes que no me puedo acordar de eso? Lo tengo borrado del cerebro. Te acuerdo cuando tuve que vaciar para sacar las plantas y ahí pude encontrar los peces. Ah. Sí, faltaban algunos peces. Los peces, bueno, metimos todo, yo no me acordaba, lo tengo como borrado. Fue tan intensa, esa mudanza fue tan intensa, tan maratónica, que ni me acuerdo ya. Acá diseñamos el estanque un poco más grande, como verán, es casi 4 metros de largo, no sé cuánto tiene de ancho. Sí, 2 metros de ancho tiene. Un poquito más de 2 metros de ancho, sí, y 4 de largo. Cuando mudamos el loto, le había encantado la pileta al loto. Y cuando lo mudamos aquí, el agua era mucho más fría, entonces ya no le gustó y el loto no prosperó. Yo sé de gente que por ahí el estanque es de cemento, y así como hacen un mantenimiento de las piletas o de las casas todos los años, hacen un mantenimiento del estanque. El mantenimiento del estanque, hay que sacar todas las plantas, hay que sacar todos los peces, y se cepillan las paredes. Y también hay un método para limpiar, que es con sal, levantar muchísimo la salinidad del agua. O también con químicos. Yo la verdad que prefiero y apuesto a tener un estanque donde no tenga que estar cambiándole el agua todos los años y volver a empezar un ecosistema nuevo, matando toda la vegetación y toda la fauna que se va generando. Entonces, bueno, apuesto a este estanque lo más natural posible para las plantas que yo logré conseguir. Y bueno, y están los peces, que suman un montón, se van solitos, van reproduciéndose mismo dentro del estanque.
Y todo va hermanándose de tal manera que esta agüita acá es un oasis, porque vienen muchos pájaros, vienen muchas palomas, muchos animalitos a tomar agua. Las abejas están todo el tiempo acá. O sea, vos te acercás al estanque y hay momentos en los que zumba el estanque. Entonces me parece que, especialmente en verano y en tanta falta de agua a veces que hay, es algo de agua fresca y algo de agua natural, donde no hay un químico, no tiene cloro, no tiene más que el agua es de pozo, no es agua corriente. Entonces el tema del movimiento, yo le pongo la manguera, como verán, ahora le puse la manguera como para generar un poco de movimiento. No es bueno para las nenúfares son plantas de estanque que tienen que estar quietas. Entonces, si uno pone una cascada o pones algo, tiene que ser algo muy suave o alejado del estanque. O por lo menos eso es lo que yo entendí, eso es lo que a mí me dijo la señora que yo compré los nenúfares. Tienen que estar en agua quieta. Espero que les haya gustado. Hay todavía para ordenar un montón. Quedó todo afuera como un lodo barroso. Hay que acomodar todavía todo este terreno de acá. Quedaron piedras, porque había piedras en las macetas, tenían piedras y todo se envolvió. Bueno, así que vi unas piedritas decorativas que ya no están más. Y hay que terminar de ordenar. La verdad que es muchísimo trabajo, esto no termina acá. Creo que esto es otro capítulo de lo que va a ser esa gran lista larga que estoy haciendo del estanque. Y bueno, y nada, hasta acá llegué. Gracias.